Piotr Rutkowski cultiva verduras para venderlas, pero a veces no puede resistir la tentación de comérselas recién arrancadas de la tierra. En esta granja 80 kilómetros de Varsovia, todo es completamente ecológico y la mayor parte del trabajo se hace a mano. Cuando su familia decidió pasarse a la agricultura ecológica hace 15 años, lo que vendían solo daba para algunas ensaladas. Ahora producen una abundante variedad de vegetales en un terreno de 6 hectáreas. La demanda crece continuamente. Antes vendíamos nuestros productos en dos mercados de la periferia, pero ahora que estamos en Varsovia las ventas han explotado. Estamos empezando a agotar todos los productos. Varsovia parece estarle tomando el gusto a la llamada slow food, cocina tradicional basada en productos naturales. Pese a la competencia de los distribuidores mayoristas, los mercados ecológicos proliferan en la capital polaca. Se han abierto cuatro nuevos en lo que va de año. No esperábamos tanto entusiasmo, aunque sabemos que nos dirigimos a un nicho concreto. La mayoría no viene aquí. Quienes compran nuestros productos son una minoría. Como en otros sitios, comprar productos ecológicos en Polonia tiene un coste añadido. Por lo general son un 50% más caros. El salario medio polaco no llega a 1.000 euros al mes, pero aún así hay mucha gente dispuesta a pagar más. El sabor me recuerda a mi infancia hace mucho tiempo, en una época en que los alimentos no llevaban productos químicos. Esta aproximación a la comida cada vez más refinada ha ayudado a situar la cocina polaca en el mapa. Este restaurante de Varsovia acaba de recibir una estrella Michelin, la primera de Polonia. Su menú va cambiando cada semana, según los productos frescos que haya disponibles. Somos el quinto productor del mundo de especias salvajes y flores. Somos el reino de las setas y la carne de caza gracias a nuestros bosques, por lo que nuestros recursos son grandes. Para llevar su creatividad un paso más allá, Amaro planea abrir un laboratorio de sabores donde él y otros amantes de la buena cocina puedan imaginar nuevas recetas polacas.